Desde que anunciaron el remake de Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl, los fans se volvieron locos. Pensemos en los juegos o en las historias que marcaron generaciones o personas. Lo mismo pasa con Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl. Estos son parte de una generación que posiblemente su 3DS ya no funciona, así que regresan con gráficos mejorados y algunos cambios en el gameplay, algo que los jugadores de antaño, así como las nuevas generaciones, pueden disfrutar. Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl tienen una historia similar a sus predecesores. Eres un joven que tiene ganas de explorar el mundo y este se encuentra lleno de Pokémon. Un día, tú y tu mejor amigo deciden ir al lago y se encuentran al profesor Rowan y a su ayudante. Se van y dejan un maletín. Al acercarte, eres atacado por Pokémon salvajes. Tú y tu amigo encuentran que el maletín contiene tres Pokémon: Chimchar, Piplup y Turtwig. Eliges el tuyo y te defiendes del ataque de los Pokémon salvajes. El profesor, al verte combatir, decide dejar el Pokémon a tu cargo, y como siempre, te pide ayuda para explorar e investigar a todos los Pokémon de la región. Y ahí comienza la aventura. Lo básico es viajar a todas las ciudades, derrotar a los líderes de gimnasio, para poder derrotar a los mejores entrenadores y volverte el mejor. Durante tu viaje, te encuentras a Team Galactic, que quiere poseer y controlar a los Pokémon míticos para crear un mundo mejor. Sin embargo, sus métodos son agresivos y requieren destrucción, y recae en ti, tu mejor amigo, el profesor y su ayudante en detenerlos. Primeramente, hay que mencionar que los gráficos son excesivamente diferentes al juego original, considerando que el juego original se veía en píxeles al 100%, y este tiene a todos sus modelos en 3D. También hay que considerar que el juego original salió para el 3DS, que tenía dos pantallas, la superior donde veías el juego y toda la acción, y la inferior que era la interactiva, donde utilizabas el PokéWatch y sus aplicaciones. En el Nintendo Switch, la opción del PokéWatch se encuentra en la parte superior derecha, y puedes interactuar con ella presionando R. Sin embargo, tenerla activa te ocupa demasiado espacio en la pantalla, y es súper molesto y estresante no poder ver el juego completo. Pero aquí les va un pequeño tip que me tomó a mí mucho tiempo descubrir. No sé si lo explican en el juego, no lo leí, pero si dejas presionado R en la pantalla del PokéWatch desaparece hasta que vuelvas a presionar R. Cuando me di cuenta de esto, mi experiencia y mi agrado con el juego mejoraron bastante. La música y los sonidos son como siempre, agradables y amenos. A este juego no le integraron un soundtrack que hiciera que se te pusiera la piel de gallina, o te emocionara o te pusiera triste. Simplemente es bueno. Nada como en Sword y Shield con el tema de Marnie o Rose. Algunos de los Pokémon ya estaban digitalizados en 3D, puesto que podían ser transferidos al Sword o Shield. Por eso los modelos son los mismos o muy parecidos durante la batalla. Algo que personalmente me causó risa, porque realmente no sé cómo más sentirme, es que el único Pokémon que dice su nombre al aparecer en batalla es Pikachu. Todos los demás hacen sonidos normales. Digo, entiendo por qué es así, pero también me gustaría que mis Pokémon favoritos también dijeran sus nombres. No existen videos. Todas las acciones son en tiempo real con los modelos 3D, en exactamente igual al juego. El juego y sus mecánicas son iguales a sus predecesores. Puedes tener a 6 Pokémon en tu equipo en cualquier momento, cada uno tiene 4 ataques, pueden tener elementos, puedes viajar por el mundo con tu bici, puedes nadar, escalar montañas, etc. Mejor hablemos de las cosas adicionales que este tiene que no tenía en su versión original. Hace muchos siglos, cuando jugabas Pokémon, siempre debías tener a uno que te servía como basura para hacerle aprender los HMs y tenerlo contigo siempre para poder acceder a todos los lados. Ahora decidieron cambiar eso, y una vez que obtienes el HM y la medalla del gimnasio adecuada, puedes usar la habilidad como cortar, nadar y volar, entre otras, sin necesidad de tener que enseñárselo a ningún Pokémon. El PokéWatch es el que se encarga de hacer esto, así que puedes tener en tu equipo a los Pokémon que necesitas o a tus favoritos, en vez de tener a tu HM Pokémon. Algo que fue súper útil en Pokémon Sword y Shield era que podías hacer cambios de Pokémon en cualquier momento sin tener que acceder a una computadora desde el centro Pokémon. Solo accedes a tu Pokémon desde el menú, presionas R y listo. Modificas a tu equipo con gusto en el momento que quieras. De igual forma, la experiencia es compartida. Mientras el Pokémon esté entre tus 6 de tu equipo, recibirá experiencia cada vez que derrotas o capturas a algún Pokémon. Recurso súper útil para subir de nivel y evolucionar a todos tus Pokémon.
Y por último, en concepto Pokémon y sus batallas, después de haberte encontrado con algún Pokémon, la siguiente vez que te enfrentes a él, verás en la parte inferior de cada uno de tus ataques el mensaje de super efectivo, efectivo, no muy efectivo o inefectivo según sea el caso. Por ejemplo, Chimchar quiere utilizar Ember, que es un ataque de fuego contra Geodude. Verás un mensaje diciendo inefectivo, pero si usas a Piplup Bubblegum, que es de ataque a agua contra Geodude, verás en la parte inferior del ataque super efectivo. Esto es para que sepas con qué ataque puedes realizar más daño y derrotarlo, o con qué ataque puedes debilitarlo para capturarlo. Si te aburres de la ropa que tu personaje trae, puedes adquirir ropa diferente en las tiendas. Sin embargo, es el conjunto completo. No puedes ponerte un accesorio únicamente. Ciertamente es limitado, pero mucho mejor que únicamente tener a tu personaje con la misma ropa sucia corriendo a través del mundo. El Grand Underground y el Ramen Spark existen desde el juego original. Sin embargo, en nuestra nueva versión, ambos son bastante más grandes y existe más variedad de Pokémon en cada uno de ellos. También, tienes la opción de que tu Pokémon te siga por el mundo fuera de su Pokébola. Así siempre vas a poder ver a tu Pokémon favorito en tu pantalla. Y por último, puedes darle un efecto a tus Pokébolas. Cuando las lanzas para liberar a tu Pokémon al momento de la batalla, puedes hacer que estrellas, luces, efectos de fuego o notas musicales, entre muchos otros, aparezcan. Esto es solo estético para tener un poquito de variedad. Todo esto añade al juego un poco de variedad al respecto a lo que tenemos dentro del Switch y mejoras claras a un estilo de juego de cómo era el original. Pokémon Brilliant Diamond y Shining Pearl es una obvia y clara mejora de sus predecesores originales. Son muy buenos juegos, muy divertidos, y tanto el personaje rival como el ayudante del profesor son muy graciosos en su manera de tratar y chocar contigo, lo que le agrega cierto dinamismo al juego. El combate, los Pokémon y la historia base son la misma de siempre, así que no esperes ningún giro sorpresa. Pero lo que sí es cierto es que una vez que lo terminas, aún hay muchas cosas más que hacer, entre ellas, atraparlos a todos.